Santiago de Cali, viendo la calle Novena desde aquí, desde la sede del Canal 12, el canal de nuestra gente. Les quiero contar que desde las 3 de la tarde inicia Guía, el magazine. Mi nombre es Farid Lamir y los quiero deleitar con esta espectacular canción que se ha convertido como en un himno para Santiago de Cali, el Cali Pachanguero, mi gente. Así que, Steffi, cuénteme un poquito, ¿usted qué conoce acerca de esta canción? ¿Usted le gusta la salsa? Bueno, claro que sí, como buena caleña me debe gustar la salsa, pero eso sí te cuento que me falta aprender a bailar, porque la verdad, al ritmo por lo menos de todas esas academias que hay aquí en nuestra bella ciudad de Cali, o los que hacen el salsónomo por lo menos en la Feria de Cali, pues hasta ese ritmo no llego, pero claro que sí, como buena caleña tenemos que hacer parte de este gran género musical. Estamos a puertas del Festival Mundial de Salsa en Cali 2020, en su 15ª versión, y los quiero invitar a que vengan por acá, por estos lados del Canal 2, a la calle Novena, que se coman un espectacular chorado, quien quita, de pronto con nosotros. Ahí está para que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales y se informen acerca de todo lo que tenemos aquí en Guía al Magazine para ustedes. Tenemos información de cultura, información de entretenimiento, noticia del día, mejor dicho. Estamos recargadísimos de información para que solamente ustedes puedan disfrutar de 3 a 4 de la tarde. Claro, recuerden que estamos en una nueva temporada y tenemos muchísimas secciones y nuevas cosas para que ustedes, los televidentes, no solamente pasen un rato agradable entreteniéndose, sino también educándose e informándose de una manera sana y agradable. Steffi, se nos viene un fin de semana con puente espectacularísimo, mejor dicho, para que toda la gente que vaya a salir tenga en cuenta todos los protocolos de bioseguridad. ¿Usted tiene algún plan para este fin de semana? Claro que sí, pues nada, un excelente fin de semana de salir de paseo con la familia o estar en la casa viendo peliculitas, viendo Netflix, algo, un plan sano. Recuerda que estamos en esta cuarentena, incluso si las personas quieren salir a rumbear, ir a las discotecas, vayan, pero recuerden con todos los protocolos de seguridad necesarios para así evitar la propagación de esta del virus, pues que en esta pandemia nos ha azotado a muchísimos, pues a todo el mundo prácticamente. Así es, de una manera u otra tenemos que tener claro que la cuarentena terminó, pero la pandemia sigue en pie. Así que tenemos que tener mucho cuidado con todos los protocolos de bioseguridad, de estarnos desinfectando y lavándonos las manos cada media hora, tener siempre el uso del tapabocas y, por supuesto, desinfectarnos los pies en cada sitio del que lleguemos. Steffi, tengo claro que usted tiene un invitado ahí que de pronto vamos a tener más tarde por Skype. ¿Cómo se llama? Cuéntenos acerca de él. Claro que sí. Bueno, el día de hoy, en esta tarde tan especial, por supuesto, también tenemos un invitado muy especial, Alejandro Ruiz, que nos va a estar acompañando vía Skype. Además, nos va a contar de su nuevo y primer sencillo, pues que va a ser un éxito total porque es una música urbana, entonces vamos a estar muy pendientes de él. Por favor, ustedes recuerden que estamos aquí en la ciudad de Cali para que pasen una tarde agradable, pueden salir a comer cholados o si no, quedarse sintonizándonos, viéndonos en este maravilloso programa, porque venimos siempre recargados con la mejor información. O si no, pues recuerden el fin de semana para que salgan a pasear un rato, como después de estar tanto tiempo encerrados, pues para que disfruten con ustedes en sus casas, con sus familiares, con sus amigos. Pero eso sí, recuerden el uso constante del tapabocas, tener distanciamiento social de más de 2 metros y, por supuesto, tener todas las medidas de seguridad necesarias para, pues así, no se contagien ni tampoco contagien a sus familiares. Bueno, y ahora vamos con nuestro compañero Farid, que nos va a hablar sobre la noticia del día. Muchísimas gracias, Steffi, y les cuento a los televidentes que iniciamos desde ya con la noticia del día, contándoles que se acerca una minga indígena a la ciudad de Cali. Este domingo 12 de octubre tendremos a Cali como la sede, que será la alberga en el Coliseo del Pueblo. Quienes anunciaron este viernes desde la Alcaldía Municipal, luego de que las directivas de la Universidad del Valle dijeran que no hay autorización para su ingreso al campus. Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca señalaron que los participantes de la movilización implementarán todas las medidas contempladas en el protocolo de bioseguridad por la pandemia del COVID-19, especialmente el uso adecuado del tapabocas y el distanciamiento físico para evitar contagios. Cada cabildo tiene sus medicinas, pero vamos a estar apoyados con la red de salud pública. Además, vamos a estar muy pendientes de que todos cumplan con los protocolos. La idea es hacer una movilización pacífica y segura, anotaron.
Hay que destacar que la minga indígena ya ha hecho parte y ya se ha manifestado en Colombia como tal, y estamos esperando que el presidente Iván Duque venga a la ciudad de Cali y los escuche. En caso tal de que no sea así, la minga tiene toda la disponibilidad de irse hacia la capital colombiana y hacerse escuchar. Para nuestra segunda noticia del día, les quiero contar acerca de unos planetas que fueron descubiertos. Alrededor de 24 planetas tienen las capacidades de tener hábitat. Astrobiólogos han identificado 24 exoplanetas que no solo son potencialmente habitables, sino que son superhabitables. Es decir, podrían tener una variedad de condiciones más adecuadas para la vida que las que se ven en nuestro planeta Tierra. Mar Gómez, a través de su cuenta de Twitter, nos manifestó que todos estos planetas están situados a más de 100 años luz. Y hay que tener en cuenta que la habilidad no significa que estos planetas definitivamente tengan vida, simplemente las condiciones que serían propicias para la vida. Para los exoplanetas que están superhabitables, deberían ser más viejos, más grandes, más pesados e incluso más cálidos en comparación con la Tierra y estar ubicados idealmente alrededor de las estrellas, con una vida útil más larga que la nuestra. Y para finalizar con nuestra noticia del día, les quiero contar sobre un granizado que tiene bastante preocupados a los habitantes de las zonas rurales aledañas a Santiago de Cali. En el corregimiento de Pichindé quedaron asustados por la tempestad. Hubo muchas pérdidas en cultivos y desde la zona rural de Cali, los habitantes pidieron que se adelante un censo sobre los estragos dejados por una tempestad en cultivos y viviendas. Hacia las 5:30 de la tarde del miércoles se produjo una tempestad acompañada de granizo en el corregimiento de Pichindé, a menos de una hora de viaje y a 16 kilómetros del área urbana de la capital del Valle del Cauca. En septiembre hay que destacar que las lluvias fueron deficitarias en el Valle del Cauca y en las áreas de influencia, con tan solo un 86% frente a su medida histórica. El déficit más fuerte que se presentó fue en el centro y en el norte del Valle del Cauca. Con esta noticia finalizamos la noticia del día, así que ustedes no se desconecten ni un minuto de Guía al Magazine ni tampoco del Canal 2, que tenemos mucha más información para ustedes. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Tenemos una convocatoria para ustedes. Si son profesionales, estudiantes o egresados de cualquier carrera y tienen inclinaciones periodísticas, pues esta es su oportunidad. Si estás interesado, recuerda enviarnos tus trabajos audiovisuales, radiales o escritos a nuestro correo sistema.secanmedia@oulop.com. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de noviembre del 2020. Así es que envían sus participaciones y pueden ganar. El primer puesto tendrá un bono
bono de 300,000 pesos. El segundo puesto tendrá un bono de 200,000 pesos y el tercer puesto un bono por 100,000 pesos. Todos tendrán su publicación en nuestros medios digitales y también tendrán un diploma por su participación. Así es, aquí sí que si ustedes están interesados, recuerden enviarnos sus trabajos y además de eso, las condiciones de la convocatoria aparecerán a continuación. Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental. Se hizo en un banco de Puerto Rico, también en otros países de la zona. Un caso complejo, el robo más grande de diamantes en Latinoamérica. En sus expedientes están los sospechosos. Tú me tienes mal, mal, mal. Tú me tienes loco a mí. Mal, mal, mal. Tú me tienes loco a mí. Ay, tú me tienes a mí loco y aficionado. Te quiero a mi lado, estoy desesperado. Tú me tienes a mí loco y aficionado. Te quiero a mi lado, estoy desesperado. Aquí. Contento, pienso en ti todo el tiempo. Hablo solo en la calle, mi sueño despierto. No tengo espacio para nadie, me voy a hacer el enfermo. Voy a vivir un infierno si no te tengo. Yo quiero estar, yo soy para ti y tú para mí. Y con muy buena música queremos seguirlos deleitando con muy buena información aquí en Guía al Magazine. Esto es un éxito musical literal, un éxito caribeño, un éxito que todos los colombianos y todos los vallecucanos yo creo que conocemos. Estefi, cuénteme un poquito, ¿usted qué va a hacer este fin de semana? ¿Qué planes tiene? ¿Cómo usted tiene novio? ¿Qué es lo que va a hacer este fin de semana? No, pues novio no hay, pero bueno, este fin de semana hay que pasarlo súper contentos en familia, yendo tal vez a piscina, pasando un rato agradable en la casita, o no sé, por lo menos a las personas también que les gusta hacer deporte, recuerden que el cerro pues ya está abierto para que vayan, lo suban, hagan un poco de ejercicio, se ejerciten. A los que están de rumba, pues también recuerden que ya abrieron los bares y todo eso, pero eso sí, con todos los protocolos de bioseguridad necesarios. Recuerden las normas de bioseguridad, el uso constante de tapabocas, el distanciamiento social de mínimo 2 metros de distancia y muchísimas cosas más para que podamos pues como disfrutar de esa nueva reapertura de todos los sitios y podamos estar pues a sano, a salvo, sin ningún tipo de infección y pues nada que tenga que ver con este virus que nos ha cambiado un poco como la manera de ver la vida y por supuesto todos los planes que tenemos. Así es, nuestra vida literal ha cambiado, pero bueno, Estefi, yo no tengo planes como tan técnicos como usted, de pronto no voy a ir a hacer deporte, pero quizás sí de pronto salga a tomarme algunas cervezas con mis amigos, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad, estando al lado de mi familia todo el fin de semana. Hay que tener en cuenta que con este puente definitivamente tenemos muchísimo por hacer y en Santiago de Cali que hay tantas actividades, mejor dicho, nada puede faltar. También les quiero contar acerca de Rómulo, que nos tiene una actividad para del 16 al 18. Así como ustedes pueden ver en pantalla, la fábrica de calzado Rómulo del 16 al 18 de octubre tiene preparada una campaña en su tienda virtual llamada el Cyber Weekend. Queremos compartirles esta información para que nos colaboren en sus medios de comunicación, para que de una vez no se lo vayan a perder y estén muy pendientes de todo lo que pasa con Rómulo aquí en Guía al Magazine, que por supuesto con el Canal 2 siempre estamos apoyando. Estefi, yo creo que usted tiene una información muy clara de Daniela Marulanda. Claro que sí, bueno, ahora vamos con Daniela Marulanda, que está encargada de la sección del hogar. Así que veamos qué nos trae Daniela para el día de hoy. Familia
Magazine, bienvenidos a la guía de tu hogar. Yo me encuentro con un clima delicioso y vamos a hablar de un tema muy importante y son las huertas urbanas. Una opción para las familias que quieren consumir alimentos libres de químicos, frescos y en sus casas. Y para eso me vine yo hoy a la casa de la señora María Vascos, experta en el tema. María, ¿cómo estás? Bienvenida al Guía Magazine. Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi casa y más que todo a mi huerta, ¿no? Esta es una huerta que es botánica, donde nosotros a la, todo el mundo pudiera tener esta huerta en su casa. No tener que estar yendo a las tiendas a comprar esas botánicas, esas, que eso no es ninguna botánica, no es ninguna hierba como verdaderamente es. Si usted tiene un cólico, levantarse a medianoche, coger un pedacito de una hojita de estas, hacer un agua aromática, qué belleza tener uno en su casa. Esto es unas semillitas que usted puede llegar y sembrar una sola semillita y con eso échele. Yo solamente le echo agua a esta huerta solamente a las 5 de la tarde. Yo no le echo a ninguna hora. Y este solecito, que sea el de la mañana, porque después de las 11 aquí ya no hay sol. O sea, buscar siempre el lado donde hay el sol en la mañana, no que el sol en la tarde. Y vamos a tener nosotros una huerta muy increíble, muy buena. Que es, allá por lo menos tenemos las sábilas. Esas sábilas, la gente ahorita está haciendo es que el champú, bueno, una cantidad de cosas que están haciendo las sábilas, debemos de tener, siquiera que tengamos esto en el momento en la casa, es lo importante. Y fuera de esto, lo botánico, hacer las orgánicas. Hacer las orgánicas. Las orgánicas son muy importantes porque qué rico uno también coger cebollita y picar y tomate y todo eso y acá mismo ir a hacer sus pericos verdaderamente, no con esa... puros polvos que es lo que le echan ahí, la verdad que sí. Yo sí le digo una cosa, yo felicito que ojalá todo mundo hicieran estas huertas. Mire, la gente dice, yo no tengo terreno, pero mira, aquí no hay terreno, aquí hay espacio. Entonces, ¿qué pasa? En un tercer piso, que esto es un tercer piso, está la plancha. En la plancha, ¿qué hacemos? Simplemente, después de que tengamos esto así colgando, nosotros le echamos el agua y después de que pase el agua, si es que está corriendo mucho, simplemente lo escurrimos con una escoba y no más. Eso es todo. Y vamos a tener nosotros nuestra huerta directamente la huerta casera, hecha de uno mismo, y que usted mismo, aquí usted no va a encontrar nada de piojito ni más cosas, porque esto hay que hacerle una colada. Okay. Y con esa colada es que uno la entierra, la esta, y con esa colada es que permanece. Así usted no le echa, usted permanece con agua. Doña María es una paisa radicada en Cali. Ella no solamente hace huertas en el tema del espacio del hogar, sino en varias zonas, sí, concurridas de Cali, ¿cierto? Uh-huh. Usted es la coordinadora de... digamos que esos eventos, eso que se está como programando en la comunidad para que la gente tenga sus huertas en su casa. Sí. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, hablemos un poquito de lo que se hace parte. La verdad que yo soy la coordinadora de resolución de conflictos ambientales del SIGAS. El SIGAS es sobre el del DADMA. Eso es un grupo que salió, ya llevamos en este momento como unos 4 periodos. Cada 2 años supuestamente hay elección común y corriente, como que fuera de la Junta de Acción Comunal. Son 7 personas de 7 barrios, porque ese comité no puede ser de un solo barrio. El SIGAR tiene que ser directamente de 7 barrios. Y con ese SIGAR se hizo un proyecto a nivel macro en todo Cali. Y entonces en cada comuna eran 10 millones de pesos para las huertas comunitarias. Entonces comenzamos en este momento, por lo menos con esos 10 millones de pesos, aquí en la comuna se hizo en el CIS, que es el Centro Integral de la Comuna 11, en el barrio El Jardín, se hizo una huerta grande con orgánica y botánica. En un colegio de Boyacá, ese colegio está en Ciudad Modelo, en la Independencia, ahí se hizo uno grandote en ese colegio, enseñándole a los niños a que siembren. Yo hice en Julio Arboleda también con los niños, solamente el orgánico. Okay. Yo hice con los niños el orgánico porque allá les enseñé a sembrar la cebolla, el cilantro, el tomate. Y 2 niños se llamaban cilantro, 2 tomate, y no me tenían que echarle agua. Estos 2 niños no tenían por qué echarle agua a cilantro, porque ellos les llamaban tomate. Y entonces, jugar eso con los niños es muy lindo.
Sí, y ellos me decían, ay, profe, profe, qué lindo, profe. Yo vi a mi mamá que nosotros podíamos comer tomate y cebolla y sembrándolo, que la profe me enseñó a profe, bueno, yo me siento feliz poder trabajar con los niños y enseñarle a los niños es esto. Y otra cosa es la orgánica, la botánica, enseñarle al adulto mayor, porque yo como adulto mayor también lo sé, que usted va a paseos con adultos mayores y lo primero que hace es arranque hierbas. Hombre, no las arranquemos, cuidémosla. Antes cuando vamos a alguna parte, cuidemos y echémosle agüita, no le arranquemos, porque hemos tenido que tenemos mala mano. Vale. Y la mata al otro ya no amanece seca, y es la pura verdad. La verdad que sí. A mí me da mucha alegría y que ojalá todo el mundo conociera esto, el sembrado en casa, que no necesitamos tener tierra ni nada, sino tener bastante deseo de trabajar con esto. Así es, como yo lo mencionaba en un principio, varias familias optan por esta nueva opción y más que todo en la cuarentena, donde se volvió un hit, una tendencia a cultivar en casa, sacar tiempo, como lo decía la señora María Vasco, de cultivar en casa, tener sus tomates frescos, tener su cilantro fresco, sí, y tener también plantas medicinales. Exacto. Hablemos de ese tema de las plantas medicinales, porque yo creo que eso es importante resaltarlo y resaltar esas propiedades que tienen las plantas. Vamos a mostrar un poquito de lo que tenemos, de lo que la señora María ha cultivado aquí. Bueno, yo aquí les muestro la hierbabuena. Esta hierbabuena usted quisiera tomar en vez de agua panela, en vez de tomar fresco, si usted cogiera unas maticas de esta, una con esta, que sea, coge una olletica y la pone a cocinar y un pitico de panela y tenga agua aromática todo el día. Si usted coge la albahaca, esta es la albahaca morada, no que se diga, una belleza, y mire esta albahaca floreada tan hermosa, a poquitas albahaca y poquitas hierbas que usted vea que estén floreadas. Si usted coge esto y va a hacer el sancocho, siempre tiene que ir a comprar el tomillo. Hombre, aquí cogemos dos ramitas de tomillo y lo vamos a hacer. Sí, mire la albahaca blanca, qué hermosura mi albahaca, ¿cierto? Mira el romero. Este romero, cuando a la gente se le está cayendo el pelo, hacer esta agüita de romero, ni que se diga. Y este es el del anís, que nosotros no necesitamos tomar aguardiente para podernos tomar un anís. Esta agua de anís para los cólicos es increíble, bueno, muy buena, muy buena. La verdad que sí, el poleo sí, apenas, mira que apenas tengo el poleo, esta me está cosechando el poleito, hasta le tengo esta pitico acá nomás, porque del poleo no he podido conseguir todavía la hierbita de poleo. Pero eso es muy importante, nosotros tener esto y saber que nosotros sembramos una cosita así y mira que, por lo menos si usted viene dentro de un mes, usted no van a encontrar esta así, la van a encontrar una así grandota, porque lo voy a crecer, porque esto crece mucho. Sí, claro. Sí, ¿y por qué crece? Porque tiene manos, porque si usted tiene malas manos, por más que usted quiera, esto no le va a crecer. Eso es importante, ¿no? Y vamos a hablar también eso de algunas personas en casa, yo sé que están viendo esta parte de la guía de tu hogar, en donde estamos hablando de las huertas urbanas, y cómo sería lo ideal para comenzar uno a tener una huerta en casa, cuáles son los espacios con los que uno debe de contar, y cómo uno empieza con lo mínimo. Digamos, a mí me encanta el tomillo, entonces yo quiero cultivar tomillo. ¿Cómo empieza uno el cultivo de tomillo en casa? Bueno, muy sencillo. Mira que en todas esas partes donde venden hierbitas, que uno va donde el señor que me vende, ay, que usted sabe la hierba, yo no sé qué, deme 2,000 pesitos de hierbas, deme 2,000 pesos de tomillo, deme 2,000 pesitos de cilantro, de albahaca, y ellos le venden los 2,000 pesitos. Pero si usted tiene buena mano, usted se viene con un pedacito de los 2,000 que le han vendido, y usted no hace sino sembrarlas en esas. Yo ahorita, por lo que no tengo todos los ingredientes allá abajo, que esto viene con la lombriz, con todo eso, okay, que es para preparar la tierra y todo. Y usted no necesita tener terreno, como vuelvo y repito, vea, en la galería Santa Elena, por ahí venden estas tinas, ¿cierto? Uno compra una tinita de esas, y si quiere, tiene como uno comprarla, compra la tina grande y la hace partir a la mitad. Cada tina esa se llevan 2 bultos de tierra. Y en estos dos, si usted no tiene cómo, y no por poquito, hágale por poquito. Y siembre por poquito. Si usted comienza a sembrar, eso le da. Aquí por lo menos he cosechado lechuga, cilantro, tomate, cebolla. Ah. Usted viera, sembré 2 maticas de cebolla cabezona. ¿Y sabe cuántos platos saqué esas 2 maticas? Saqué 3 platos de cebolla cabezona y las sembré acá.
Hay algo importante que mencionar y es que también es una ayuda económica, digamos que sí, para el sector, ¿no? Sí. Doña María Vasco también, no solamente con esto es para su beneficio propio, sino que ella también ayuda a la comunidad. Hablemos un poquito de cómo usted le ha sacado el beneficio y ha ayudado a varias personas con estos alimentos cultivados por usted misma. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que a mí la vecina me dicen, ay, mira, por decir que doña Fanny está muy enferma, pero mira, que no venga. Llévamele este pedazo, o si es de yo misma, arranco dos pedacitos y digo, tenga, vaya, haga esta agüita usted allá, que esta le sirve mucho, y se la regalo y se la llevo. Y le digo, si tenés a una carequita, algo, ven y yo te regalo el semillita y sembrés para que tengas allá. Muchas personas han tenido, por lo menos aquí la señora ahí, le he regalado ya dos necesitas, le regalé de esta y le regalé de estas semillitas que ahorita que ella se seque, se va a sembrar. Y esto es muy hermoso, esto es una repollo hermosa. Y se le regala a la gente para que aprenda a tomar de esto. Que es que ellos toman a través de pura cajitas. Sí, las que venden normalmente en los comercios. Sí. Bueno, una nueva iniciativa, algo importante para resaltar y para que lo practiquemos en casa, porque es bueno uno consumir cosas naturales, tener sus alimentos frescos en casa. Y qué mejor experta que nos cuenta el día de hoy, doña María Vasco. Ella es coordinadora de varios eventos para huertas en Cali, en zonas concurridas de la ciudad, y también tiene su huerta en casa. Un abrazo para todos los televidentes y para mis compañeros que continúen en estudio. Para despedirme, los dejo con un gran informe de Daniel Tellez Salgado. Él es politólogo y también es coordinador de Huertas de Vida en la ciudad de Santiago de Cali. Chao, chao. Hola a todos los televidentes del Canal 2. El día de hoy vamos a hablarles sobre las huertas orgánicas en el marco de la pandemia. Mi nombre es Daniel Tellez, hago parte de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y soy el líder del equipo Amigos del Río. Desde ahí estamos liderando una iniciativa que se llama Huertas por la Vida, mediante la cual se están ayudando a distintas zonas de la ciudad, tanto urbanas como rurales, brindándoles acompañamiento técnico e insumos para implementar sus huertas. El día de hoy nos encontramos acá en La Leonera realizando implementación de huerta, y el consejo que le estamos dando a toda la comunidad caleña es que se animen a cultivar de manera orgánica desde sus hogares, que hay distintas formas de poder germinar semillas, que la alimentación orgánica es vital para su salud, que en el marco de la pandemia aprendimos que somos frágiles como especie y que necesitamos realmente unirnos y trabajar en conjunto para lograr sacar adelante toda nuestra supervivencia. La seguridad alimentaria es uno de los factores que más estuvo crítico durante la pandemia, y gracias a eso logramos que se activaran distintas comunidades buscando su subsistencia por medio de huertas orgánicas, verticales, camas de tierra. Incluso logramos que en instituciones públicas como lo son colegios, JAC y barras como las del Barón Rojo Sur y el Frente Radical Verde y Blanco lograran unirse para crear y fomentar la agricultura orgánica en nuestra ciudad. La apuesta que tenemos hoy es de Cali como una ciudad de las huertas. Actualmente en Colombia no existe una ciudad que sea pionera en este tema, y en Cali le estamos apostando a esto. La idea es que sigan vinculándose desde el portal de la web de la alcaldía. En el YouTube principal están 6 talleres que tenemos de Semana de las Huertas. Cada taller tiene la explicación: 1. Cómo germinar semillas. 2. Cómo crear tu huerta en casa. 3. Importancia del uso razonable del agua, uso eficiente y sistemas de riego. Importancia de la alimentación orgánica, cómo generar compostaje en tu casa. Y la idea es que ustedes aprendan y repliquen esto con sus comunidades y logremos que realmente Cali sea reconocida como una ciudad de las huertas. Gracias. Bueno, ahí teníamos a Daniela con nuestra sección del hogar, quien nos estaba contando un poco acerca de las huertas caseras. Así que la invitación es para ustedes, los televidentes, para que se animen a sembrar estas huertas, eso sí, con alimentación orgánica para que todo sea saludable para el medio ambiente. Como siempre, Guía en Hogar, dándonos todas las buenas opciones de todas las cosas que podemos hacer directamente desde nuestra casa. Todas esas solicitudes, todas esas ayudas que podemos darle al medio ambiente, como por lo menos en este momento que tenemos el cómo hacer la huerta. Estefi, creo que ya está listo nuestro invitado, ya está listo Alejandro Ruiz vía Skype. Alejandro, muy buenas tardes para ti, bienvenido a Guía al Magazine. Hola, hola,
Un abrazo para todos, un saludo muy especial. ¿Cómo están? Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Alejo, Alejo, con confianza, con cariño. Ah, bueno, Alejo, muy contento nosotros de tenerte aquí, de que compartas esa tarde tan maravillosa aquí. Pues nosotros tenemos un clima muy espectacular en nuestra bella ciudad y qué más que pasar un ratico agradable charlando contigo. Alejandro, bueno, Alejo, como dijiste tú, tengo entendido que lanzaste tu primer disco con 10 canciones. Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, es un sueño hecho realidad, es un reto muy tremendo poder lanzar mi primer disco. Realmente estoy muy feliz de hacerlo, estoy muy feliz de compartirlo con ustedes. Como tú dijiste, es un disco de 10 canciones está bajo la producción de Santiago De Lucci. Tenemos en este momento, estamos lanzando el video oficial del sencillo Vuelve. Estoy, bueno, realmente muy emocionado y muy feliz de poder compartir eso con ustedes. Alejo, en pantalla estamos viendo Vuelve, imágenes de este espectacular video. Cuéntanos un poco acerca de la locación. ¿Quién te ayudó a grabar este video? ¿Cómo fue todo el proceso de creación? Que fue el primer sencillo que lancé. Esto fue grabado en Aposentos, en una casa hermosa. He tenido la oportunidad de siempre contar con un equipo muy bonito. Este video lo hice con un amigo que se llama Dubán, que hizo un trabajo muy bonito. Hay unas tomas, la mayoría del video es a blanco y negro hasta que, por decirlo así, estalla el coro y bueno, y se vuelve colorido y se vuelve un poco más alegre justo ahí. Bueno, Alejo, tengo entendido que aparte de ser músico también eres actor. Cuéntanos un poco de esa otra faceta que tienes. Bueno, yo llegué a la actuación por cosas de la vida, por un golpe de suerte de un amigo que iba a empezar a estudiar actuación y me enamoré totalmente de la actuación. Me pareció algo fantástico descubrir en mí mismo personajes y personalidades que yo no tenía ni de riesgo ni cerquita. Eso fue muy lindo. Lo más grande que he hecho como actor es estar en la película de Loving Pablo, donde están Javier Bardem y Penélope Cruz. Fue una experiencia increíble, fue algo realmente muy muy bonito para mi carrera y para mi crecimiento como artista. Y bueno, más que todo yo he hecho teatro musical, es en lo que más he tenido actuación. Alejo, sigamos hablando un poco de este trabajo discográfico nuevo que nos trae estas 10 canciones. Cuéntanos, ¿tienes pensado venir aquí a Cali a comernos un cholado con nosotros, a comerse un cholado con la gente del Canal 2? Y mejor dicho, ¿qué se viene para Alejo? ¿Qué concierto se viene? ¿Qué pasa con el 2021? ¿Qué pasa después de la pandemia? Bueno, lo primero que les aseguro es que me derrito de amor por su ciudad, me muero de amor por Cali, me encanta comer grosellitas, una belleza. Toda la comida del Valle es deliciosa. Bueno, les quiero contar que claro que voy a ir a Cali, claro que voy a cantar en Cali. Todavía no tengo aún una fecha definida, pero yo creo que allá vamos a estar y por favor, me encantaría en primera instancia pasar por el Canal 2 a saludarlos a ustedes. Bueno, Alejo, acá te esperamos con los brazos abiertos. Cuéntanos un poco de qué nuevos proyectos tienes para tu vida personal. Bueno, Alejo está lanzando su bebé al mundo. En este momento mis metas a corto plazo son realmente poder tocar lo más pronto posible. Estamos pasando por una situación muy difícil, así que readaptándonos y teniendo en cuenta toda la situación actual y todo, yo pienso que así sea en un concierto donde todos estén dentro de sus carros o a distancia en estas nuevas formas de escenario y para ubicar al público, creo que ese sería mi primer objetivo, llegar a tocar y a tener muchos conciertos en vivo, poder precisamente visitar las ciudades tan bonitas que tiene este país y si Dios nos da la oportunidad y si el público lo quiere, salir del país y visitar otras ciudades y otros países.
Esperamos que así sea, Alejo, literal que sí. Alejo, ahí estamos viendo en pantalla las imágenes de Dejando Atrás. Cuéntanos un poco cuándo volveremos a ver un video musical tuyo, mejor dicho, de este nuevo trabajo discográfico, cuándo empezamos a ver estos nuevos videos, estas nuevas propuestas que trae Alejo a toda la comunidad. Bueno, mira que acaban de pasar unas tomas súper lindas del video de Vuelve, que es el video que estoy lanzando en este momento, ese justo que está saliendo en pantalla. Es el video oficial de un cover que hice a partir de la canción de Franco De Vita, que hizo muy famosa Ricky Martin. Esta es una versión que yo hago de un, digamos que a un estilo muy diferente, un estilo auténtico con el sello de Alejo Ruiz. Y bueno, no puedo estar mejor acompañado que por mi gran amigo y por uno de los mejores raperos que he conocido en mi vida, que es Karim B, que le pone ese toque urbano, que le pone ese sello de esa bonita energía que él tiene y de tantas cosas chéveres que hemos compartido. Y bueno, pues es como les decía al inicio, es materializar un sueño, es entregarle a la gente a partir de una canción que ya conoce, un artista diferente, un artista nuevo y un artista que se derrite de amor por el público y por la música. Alejo, nuestros televidentes están atacando todas nuestras redes sociales, quieren saber cómo encontrarte, cómo saber más de ti, cómo tener tu información. Regálanos por favor todas tus redes sociales. Claro que sí, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Alejo Ruiz y pueden encontrarme en todas las redes sociales como @AlejoRuizMúsica. Bueno, muchas gracias Alejo por compartir este espacio tan espectacular y bueno, terminando la entrevista con este gran artista, pues ahora los dejamos con uno de sus videos musicales, Vuelve. Ya no me queda nada. Oh, vuelve, que sin ti la vida se me va. Y no te voy a dejar escapar. Oh, vuelve, que me falta el aire. Paso un minuto sin pensar, sin ti la vida lentamente se me va. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.
Tenemos una convocatoria para ustedes. Si son profesionales, estudiantes o egresados de cualquier carrera y tienen inclinaciones periodísticas, pues esta es su oportunidad. Si estás interesado, recuerda enviarnos tus trabajos audiovisuales, radiales o escritos a nuestro correo sistema.secanmedia@oulop.com. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de noviembre del 2020. Así es, que envían sus participaciones y pueden ganar. El primer puesto tendrá un bono de 300,000 pesos. El segundo puesto tendrá un bono de 200,000 pesos y el tercer puesto un bono por 100,000 pesos. Todos tendrán su publicación en nuestros medios digitales y también tendrán un diploma por su participación. Así es, aquí sí que si ustedes están interesados, recuerden enviarnos sus trabajos y además de eso, las condiciones de la convocatoria aparecerán a continuación. Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental. Seguimos en Guía al Magazine con toda la buena información que ustedes ya conocen aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente, y les quiero seguir contando acerca del fin de semana, pues como ya lo dijimos anteriormente, se viene un puente con un lunes festivo, que mejor dicho, esto va a estar de ataque. Para disfrutar, claro que sí, un fin de semana bastante largo para que ustedes vayan, si quieren ir al río, si quieren salir, recuerden que las discotecas aquí en nuestra bella ciudad de Cali pues van hasta la 1 de la mañana, así que para que hagan su reserva con tiempito y por supuesto para que por favor se cuiden y tomen todas las precauciones necesarias para que así puedan pasar una noche agradable y por supuesto seguros. Recuerden que vamos a estar recibiendo a través de todas nuestras redes sociales toda la información que ustedes quieran enviarnos, mejor dicho. Recuerden que nos encuentran en Instagram como Guía al Magazine o como Canal 2 Co o en Facebook como Guía al Magazine y Canal 2, el canal de nuestra gente, para que ustedes envíen todo lo que van a hacer durante el fin de semana, para que puedan interactuar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. También les quiero recordar que este fin de semana se celebra y vamos a estar en el Festival Mundial de Salsa en Cali 2020 en su 15ª versión, que esta vez será de manera virtual. Así que si usted quiere saber un poquito de eso, infórmese con Secretaría de Cultura de Cali, con la Alcaldía de Cali, para que tenga un poquito más de información, más detallada de todo lo que tiene que ver con estos eventos culturales, que por supuesto aquí en el Canal 2 apoyamos y estamos pendientes de todo lo que sucede. Steffi, yo creo que usted ya está lista con el top 5, con el top 5 de música que tenemos en Guía al Magazine para nuestros televidentes. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos nuestros televidentes a la sección musical. Primero que nada, les quiero contar sobre el concierto de Guzzi para el mundo entero, pues se celebrará este 17 de noviembre. Ese es un concierto pues, que se realizará el próximo 17 e incluye varias sorpresas como sus éxitos musicales actuales y por supuesto, pues aquellos que le dieron la oportunidad de comenzar en esta maravillosa carrera. Además, pues Guzzi comienza a cerrar la historia de un confinamiento emotivo y gratificante para él, una gran etapa maravillosa, pues ya que fue de muchos aprendizajes porque hizo el lanzamiento de su álbum Desde Mi Ventana e hizo también el cierre y con Historias de Cuarentena, pues un proyecto que nos contó que logró grabar, producir y lanzar su música junto a 4 artistas. Además de eso, pues los invito para ustedes, los televidentes, no se pierdan este sábado 17 de octubre porque va a estar desde Bogotá, un concierto desde Bogotá para el mundo entero a las 8 de la noche. Así que para por favor estén muy pendientes, además de todo, por la plataforma de Rappi. Bueno, y en otra noticia les quiero contar sobre la gran versatilidad y las nuevas facetas de Alicia Keys. Pues esta maravillosa cantante nos demuestra que tiene distintas facetas y que además de eso, pues ha lanzado un nuevo álbum con el que se identifica hasta el momento. Dice que es una muestra de sus distintas facetas y es un recorrido musical muy íntimo, ya que pues consta de 15 canciones, las cuales han sido producidas y por supuesto escritas pues por ella misma. Además de eso, esta artista estadounidense es una figura de la fortaleza y del empoderamiento femenino. Además también pues
pues es una activista en el movimiento Black Lives Matter y afirmó pues que este es un álbum muy muy profundo. Además ella dice que por primera vez pues cree que pudo ser ella misma. También confesó que antes le incomodaba mucho las colaboraciones con demás artistas, pero pues ahora disfruta del proceso y le parece increíble pues estar abierta a muchísimas nuevas opciones y a otras cosas que pueda generar con nuevos artistas. Bueno, ahora vamos con el top 5 de las canciones más escuchadas en Spotify. Les cuento que en el número 5 pues tenemos a una hermosa canción, se llama Una Locura. Esta es de Ozuna, J Balvin y Chencho Corleone, pues donde reúnen varios talentos que están en la cima de la música urbana. Además de esto, pues ahí nombran a la actriz española Esther Expósito, la cual se hizo muy viral porque ella hizo un video cantando esta maravillosa canción. Mi baby, te pasa toda la noche apretadita conmigo. Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo. Solo somos amigos como Piqué y Shakira. Yo en mi cama la cuido, mi baby. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. Bueno, y en la casilla número 4 tenemos a Ay Dios Mío de Karol G. Esta pues es una grande cantante que nos ha traído muchísimas cosas en esta época, nuevas canciones, y esta canción pues es muy importante ya que se ha convertido en una de las canciones más populares de YouTube y por supuesto también en Spotify. Además esta cantante pues dice que este ha sido un homenaje total a la cultura y por supuesto al español. Dejar de mirarlo y me hizo él me invitó a salir a bailar un perreíto de ese bien anormal. Y en la tercera posición tenemos Vida de Rico de Camilo. Esa es una canción que se ha hecho muy viral por una coreografía en la plataforma digital de TikTok y además de eso pues ha sido nominado Camilo a los 6 premios Latin Grammy. Así que muy pendientes de este nuevo éxito y por supuesto de todo lo que se viene con Camilo, porque últimamente ha estado sacando unas canciones que ha sido un hit mundial muy pegajoso. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría. Y en el segundo lugar tenemos La Curiosidad de Jay Wheeler y por supuesto Mike Towers. Pues esta es una canción también que ha traspasado los números en todas las plataformas digitales. Por lo menos en la plataforma de YouTube, pues tiene más de 173 millones de visualizaciones. Quería conocerte, la curiosidad. Me mata y no aguanto, ya te quiero tener, solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien. Y en primer lugar, por supuesto, la canción más hit del momento tenemos A Hawaii, una canción de Maluma que sin duda alguna pues ha sido un hit mundial, porque esta es una canción de un hombre que habla de cómo ve a su ex feliz en su nueva relación por la plataforma de la red social de Instagram. Además de eso pues estamos muy contentos porque este ha sido una nueva canción que le ha dado la vuelta al mundo entero. Además de eso pues se ha posicionado ya 4 semanas en la primera lista de las canciones de los Hot Latin Music de los Billboard y por supuesto también en los Latin Streaming. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada. Míntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores, si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, no se muena y uno antes del desayuno, fumamos la boca. Bueno, esto fue todo en el top 5 del día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta grandiosa sección musical. Nos vemos en una próxima emisión. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer.
ahí vimos un top 5 con canciones espectaculares. Steffi, yo tengo mi favorita, ¿usted tiene la suya? Claro que sí, ¿cuál, cuéntame cuál es la tuya, Farid? Yo me quedo con el top, con la primera, con Hawái directamente. Claro que sí, yo también me quedo con Hawái porque pues esta es una canción espectacular. Como hemos dicho, ha sido un hit totalmente mundial y además pues Maluma últimamente nos ha traído muchísimas sorpresas. Imagínate, después de lanzar ese sencillo que ha sido un hit total, pues también lanzó su último, su quinto disco, su sello discográfico titulado Papi Juancho, que también ha sido pues ha traspasado las fronteras internacionales y ha conquistado nuestro territorio nacional. Hay que resaltar que en este top 5 habían 3 artistas colombianos, ¿no? Teníamos a Karol G, teníamos directamente a Maluma, teníamos a Camilo, mejor dicho. Y a J Balvin también, y cabe mencionar, les cuento que J Balvin pues está liderando las nominaciones de los premios Latin Grammy 2020 para que ustedes también no se lo pierdan y hagan parte de este maravilloso proyecto que se va a llevar a cabo el 19 de noviembre. Artistas exitosos es lo que tenemos en este país, así que si usted también es un artista muy exitoso, lo esperamos aquí en las puertas de Guía al Magazine para que tenerlo como invitado, para que usted mismo pueda darnos toda la información que usted tenga además para poderlo ayudar a exaltar directamente. Steffi, también quiero resaltar que en Vida de Rico, que en la canción de Camilo había un challenge de TikTok. Yo creo que nuestros televidentes lo han hecho, al igual que, bueno, no sé usted, yo sí lo he hecho. Yo también sí lo he hecho, claro. Lo hice a través sí. de TikTok. Así que si usted lo hizo, aproveche de una vez nos etiqueta a través de todas nuestras redes sociales, como Guía al Magazine, como Canal 2 Co, para nosotros poderlo observar y compartirlo también en nuestras redes sociales. Y quien quita, también aquí en Guía al Magazine en vivo. Recuerden que venimos recargados en esta nueva temporada con nuevas secciones, así que para que ustedes no se pierdan, recuerden que nuestra cita es todos los días, de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 4 p.m. Así que estén muy pendientes porque aquí en su programa Guía el Magazine siempre lo complacemos con lo mejor del entretenimiento y por supuesto también los educamos y además de eso los informamos. Ya llegamos al final del programa, el programa finaliza a las 4 de la tarde, así que los invitamos a que ustedes no se desconecten de toda la programación que tiene el Canal 2 para ustedes y que no se despeguen ni un minuto del canal porque tenemos muchísima buena información. Los dejamos con una muy buena imagen de la calle Novena aquí en el barrio El Templete. Chao, chao, que estén bien. Si tuvieras la pena que un día sentí, cuando al frente de mí tus montañas no vi. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celosa estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celosa estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh mi bella cenicienta, de rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu afrenta. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que noches tan bonitas, si lo en tus callecitas, al fondo mi valle en risa, ay todito se divisa. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires. Adornado de mujeres sin par, América y Cali a ganar, a mí no se puede empatar. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Barranquilla, puerta de oro, París, la ciudad luz, Nueva York, capital del mundo, del cielo tan linda sucursal. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles. A mí ya siento tu aroma, cualquiera gusto razona, que Cali es Cali, señoras, señores, lo demás es loma.
Thank you.